Plantar memoria a 45 años del golpe genocida es un punto de llegada de 45 años de lucha y resistencia, de conquistas. Están los sueños por delante que todavía faltan concretar. Y todo eso está en cada pedazo de vida que hoy llega a la Tierra. La necesidad que tenemos los argentinos de mantener la memoria viva. Un pueblo sin memoria comete los mismos errores de nuevo. Plantar un árbol, plantar vida y sembrar memoria. Un espacio que renace hoy, valorar a aquellos que lucharon en el pasado y para construir futuro.